Yeah. Well, tonight we're going to be starting a new book. Esta noche vamos a empezar un nuevo libro. It's the book of Colossenses. El libro de Colosenses. I can't remember how it's No pronounced me in acuerdo English. cómo se dice en inglés. Colossians. Colossians, okay. The reason why I chose that this book is because it is very close to the book of La Ephesians. razón por qué escogí ese libro es porque está muy cerca a Efesios, muy, muy parecido. Remember, there's a spiritual law. We need to pray for Por Magdalena. Magdalena. Ustedes, Magdalena está experimentando dolor en su espalda. ¿Dónde está En su Manuel? cadera. 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 Y lo hombro atrás, ¿verdad? No te escuchamos. Quita el micrófono. Manuel, quita el bloqueo del micrófono. Oh, Tiene dolor en la necesito. cadera, el lado izquierdo de la cadera y en la pierna izquierda. Ok. Hola, Erizo. Vamos a orar para Magdalena. Entonces, Manuel, si puedes poner su mano Sí. sobre el lugar donde está afectado. Espérate, Y Pepito. ustedes unen conmigo en fe y vamos a orar para ella. Yo sé que Dios no está limitado. Nosotros podemos orar sobre Zoom y Él puede tocar a ella como nosotros estamos allá. Nosotros, Padre, estamos muy. ¿Qué es la palabra? Can you translate? ¿Convencidos? Nosotros estamos muy convencidos que nosotros tenemos una gerencia. En parte de esta gerencia es disfrutar el reino de Dios, pero también para extender el reino de Dios. Y nosotros, aunque no estamos presentes físicamente, nosotros estamos declarando, Señor, sanidad, conforme nuestra gerencia. Padre, en el nombre de Jesucristo, toca Magdalena. Toca esos dolores y quita el dolor. En el nombre de Jesús, dolor se va. In the name of Jesus, be gone now. In Jesus' name, be gone now. Pain, be gone now. Inflammation, be gone now. In Jesus' name. Release her. Release her. Release her. Spirit of infirmity, release her now in Jesus' name. Release her. Pray for healing, Lord, to those places. The hip and the shoulder, we ask God that you heal her in Jesus' mighty name. Thank you, Father. Amén. Amen. Amen. Good. Okay. Going back to what I've said. Regresando a los. Por Ginny, por las hernias. Ay, por Ginny, por los. Ginny, ¿Dónde eres? where she go? Oh, Operación de los hernias. okay. Padre. No me lo pierdo. Rich to pray. Rich, Yeah. ¿tú vas a En orar? el nombre de Jesús, declaramos sanidad total en la hernia de Ginny. Señor, restablece el cuerpo como fuimos creados. En el nombre de Jesús, sabemos que nacimos sin dolor, sin enfermedades, Señor. En el nombre de Jesús, declaramos sanidad total con el poder que tú nos diste, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, gracias, señor. Gracias, Ricky. Gracias a todos. Gracias. Okay. El libro de the book of Colossians and the book of Ephesians are very similar. El libro de Colosenses Son muy similares. y de, a ver, Efesios. ¿me pueden aquí quitar? Manuel, puede quitar su Oh, micrófono. yes, I Okay. forgot. El libro de Efesios y de Colosenses es muy similar. Now, the reason why I'm going to collect Colossenses is that in the mouth there are two or three witnesses, a matter is established. Y la razón por qué estoy yendo a Colosenses es porque en la boca de dos o tres testigos se establezca
se establece un asunto. And so this, what Paul is writing about, I want him to instruct us two times in various areas that are similar to the Ephesians. Entonces, lo que Pablo está escribiendo, él está escribiendo dos veces, right? Yeah. De lo que escribió en Efesios. So it's two witnesses. Son dos testigos. And that this thing will be established in our lives. Y esta cosa va a ser establecido en nuestras vidas. Okay, so you're going to hear some things that, again, maybe a repetition. Entonces vas a escuchar algunas cosas repetidos. But I want you to pay attention to those repetitions. Pero quiero que se fijen en esas cosas que están repetidos. Because they're very powerful for your lives. Porque son poderosos para nuestras vidas. Good. So we're going to turn to the book of Colossians. Entonces vamos al libro de Colosenses. And we'll start in verse 1. Y empezamos con versículo 1. I was teaching Asia this morning and I was receiving revelation. Jeannie was with us. Abuela, mañana India. Yo estaba enseñando a Asia y recibí revelación y luego estuvimos con India y estuvo Jeannie también. I probably won't get into that tonight, but it was good, wasn't it, Jeannie? It was good revelation. A lo mejor no entro en eso hoy, pero fue bueno, ¿verdad? Galen, siempre, siempre está bueno, siempre. Yeah. Always. It's very good because we're talking about the spirit, you know. Fue muy the, bueno porque estamos hablando del espíritu. And here lately with Torben and with baptizing people in the Holy Spirit. Y aquí últimamente, por ejemplo, andando con Torben y bautizando a mucha gente en el bautismo del Espíritu Santo. And getting people to speak in tongues. Y haciendo que la gente hablen en lenguas. I'm focusing in a lot on the spirit of the new birth. Estoy enfocando mucho en lo que es el espíritu del nuevo nacimiento. Because without that rebirth of the spirit, there is no chance. Porque sin ese renacimiento del espíritu no hay oportunidad. So that rebirth of the spirit has got to happen. Entonces ese renacer del espíritu tiene que pasar. All right, well, so let's see what Paul is going to say to us. Vamos a ver lo que Pablo nos va a decir aquí. First of all, he's identifying himself as an apostle once again. Primeramente, él se está identificando como apóstol una vez más. An apostle of Jesus Christ. Un apóstol de Jesucristo. Now, he was not named as one of the original 12 apostles. Él no fue nombrado como uno de los 12 originales. But here in this greeting, he says, I'm an apostle by the will of God. Pero aquí en esa saludación, él dice, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. It's not by man. It's not by man's pronunciation or dedication that you are an apostle or one of the fivefold ministry. It's God's will that causes you to do that. No es por hombre que uno sea apóstol. Es por la voluntad de Dios que sea así. And he's writing this letter jointly with Timothy. Y está escribiendo esta carta junto con Timoteo. Now, Timothy, we know, is another young apostle. Y conocemos a Timoteo como otro apóstol joven. We see that in the letters to Timothy from Paul. He names him as an apostle. Podemos verlo en las cartas a Timoteo de Pablo. Él lo nombra como un apóstol. It's interesting to me that Timothy is sitting beside Paul as he's writing this. I'm sure Timothy is mentioning some things also that Paul is writing. Es interesante que Timoteo está al lado de Pablo escribiendo esto y a lo mejor está mencionando algunas cosas también para meter allá. Okay, so verse 1, it says, Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, and Timothy, our brother. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. And he's writing this letter to the saints and the faithful brethren who are in a region of Colossae. Y está escribiendo esto a los santos y los fieles hermanos que están en una región de Colosas. Again,
we have to see that the church, in the first church, in the beginning of Christianity, the church was not according to denominations. Tenemos que ver nuevamente que cuando empezó la iglesia en esas regiones así, no fue así con denominaciones. Today, the church is broken up into all kinds of different denominations according to individual beliefs. La iglesia está dividida en muchas denominaciones conforme a sus creencias. But in the first church, it wasn't that way at all. Pero con la primera iglesia no fue así para nada. There was one God, one Lord, one baptism, Dios, one Spirit. Señor, un bautismo, un espíritu. There was a unity of the people because everybody was drinking from the same fountain. Había una unidad entre el pueblo porque todos estaban tomando del mismo fuente. Everybody was receiving from the apostles. Everybody was receiving from those people who had that understanding, had been with Christ. So therefore, they were imparting what they had learned. Todos estaban recibiendo de los apóstoles, recibiendo de los que estaban con Cristo, lo que ellos habían aprendido. So if Paul was writing this letter to us today, he would be writing it to the church in the Yucatan. Entonces, si Pablo estaba escribiendo esta carta hoy en día, él hubiera estado escribiendo, por ejemplo, a la iglesia que está en Yucatán. Or the church in the southern part of Mexico. O la iglesia en el sur de México, algo así, una región. And then he goes on to say, grace to you and peace from God our Father. Y luego dice, gracia a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Verse 3, we give thanks to God. Versículo 3, damos gracias a Dios. The Father of our Lord Jesus Christ. El Padre de nuestro Señor Jesucristo. See how he's making the division there? ¿Ves cómo está haciendo la división ahí? He's making sure people understand we have a God the Father. Está haciéndolo claro a la gente, diciendo tenemos un Dios que es nuestro Padre. And he is the Father of Jesus Christ. Que es el Padre de Jesucristo. Very clearly. Muy claro. Praying always for you. Orando siempre por ustedes. Okay, so Paul, as an apostle, he's burdened with the church. Pablo, como apóstol, tiene carga para la iglesia. We pray for Mexico, we pray for Asia, we pray for India every night. Cada noche nosotros oramos por México, oramos por Asia, oramos por India. We pray for Israel, we oramos pray for the por United Israel States. Y los Estados Unidos. Every night. Cada noche. Because we have a burden for the Porque tenemos the people. Una carga para la gente. And so as you pray, don't be single or don't get small in your prayers. Entonces, en tus oraciones, no las haces pequeña. Raise up the people of the world as you are coming in contact with them. Mientras tú hagas contacto con otra gente del mundo, let them, oren por ellos. Let them have a place in your heart. So ellos that tengan you pray un lugar for en tu corazón para que tú ores por ellos. Verse 4, he says, since we heard of your faith in Christ Jesus and the love of which you have for all the saints. Versículo 4 dice, al oír de tu fe en Cristo Jesús y el amor que tienen para todos los santos. This is very similar to what he spoke to the Ephesians. Es muy similar a lo que él habló a los Efesios. He said, because of your faith, because of your love. Él dijo, por causa de tu fe y de tu amor. We are always making mention of you in our prayers. Siempre te mencionamos en nuestras oraciones. So there's two things that Paul is looking for. He's Entonces, looking for faith and he's looking for love. Son dos cosas que Pablo siempre está buscando, fe y amor. And because of that expression of Jesus in these churches, it has caught him. It has penetrated his heart. Y por causa de eso, ha penetrado el corazón de Pablo. Eso. And that's why he's praying. Y por eso él está orando. This love has got to be expressed. The faith has got to be expressed. Esa fe tiene que ser expresado. Y este amor tiene que ser expresado. Now, Paul hadn't arrived at Colossae. Todavía Pablo no había
llegado. He had heard about them. Colosas había escuchado de ellos. He had heard about their faith. De su fe. He heard about their love. Y escuchó, había oído de su amor. I would hope to pray that somebody could say that about us. Yo espero que alguien podría decir algo acerca de nosotros. No, igual. We've heard of your faith. Hemos escuchado de tu fe. We've heard of the love that you Hemos have for oído one. Del amor que tienen uno por el otro. But I fear that we're kind of lacking on those things. Pero temo que faltamos un poco en estas áreas. I might be wrong. Quizás estoy mal. But I think we could improve. Pero creo que podemos mejorar. All right. Verse 5. Versículo 5. Because of the hope laid up for you in heaven, of which you previously heard in the word of truth, the gospel, which has come to you. A causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos, de la cual oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes. All right, let's get this together. See, I broke that up and we lost it. Perdimos algo porque lo dividí. He heard of their faith. Él he heard of the de love. Su fe y de su amor. And it's because the reason why they have faith, the reason why they have love is because of the gospel that has been preached to them. Y la razón por qué tienen fe y tienen amor es por causa del evangelio que fue predicado a ellos. These people have received the hope of the gospel. Esas personas han recibido la esperanza del evangelio. And by receiving that hope, it has started a transformation on the inside of them. Y al recibir esa esperanza, empezó una transformación por dentro de ellos. And now love is starting to be expressed. Y ahora el amor está siendo expresado. And faith is being expressed. Y fe también. Because of the gospel. Por causa del evangelio que fue predicado. The gospel is the power of God. El evangelio es el poder de Dios. To start, to bring about love and faith and hope. Para into the world. Arrancar, para traer fe, amor y esperanza al mundo. Okay, and we're in verse 6. The gospel which has come to you, just as it is in all the world, also it is consistently bearing fruit and increasing. Y así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo. You know, there's We look around the world, we see that, you know, there's a lot of wickedness, a lot of evil. Vemos alrededor del mundo y vemos mucha maldad. I mean, the opening ceremonies in Paris and in the Olympics, what do? Como abrieron las Olimpias, ¿no? You know, they show the homosexual drag queens doing the Last Supper, a mockery of Jesus mostraron Christ. Mostraron los drag queens, los lesbianas, los homosexuales, imitando lo que era la cena, la Santa Cena, ¿no? They did that for a purpose that wasn't just by accident. They knew what they were doing, and it was on the big stage. Lo hacen a propósito. Ellos saben lo que están haciendo, y lo hacen en la gran plataforma. Que es las Olimpias. And we look at that and it has an effect on us. It does. Y lo vemos y tiene un efecto sobre nosotros. But you have to understand that there's something else going on. Pero tienes que entender que hay algo más que está pasando. The gospel is being preached. El evangelio está siendo predicado. And where the gospel is being preached, people are receiving it. Y donde está predicado, la gente está recibiéndolo. And it is making a change. Está haciendo un cambio. It's giving people hope. Le está dando a la gente esperanza. It is giving people faith. Y fe. And it's giving people love. Y les está dando amor. Where the true gospel is. Donde being el verdadero evangelio está the predicado. True gospel. There's another gospel. Hay otro evangelio. But the true gospel is what is Pero produced. Evangelio verdadero es lo que hace el cambio. Ricardo, you have a hand up, sir. Sí. Hablando de la esperanza, cuando me enteré de que iba a dar el libro de Colosenses, que me encanta Colosenses, empecé a investigar un poquito, ¿no? Empecé a leer los primeros
y le encontré la concordancia con Efesios, ¿no? Ahí en Efesios 1, del 18 al 23, habla de la esperanza, y me entré a investigar lo que es la esperanza, y encontré algo lindo. La esperanza es la espera anhelada de la vida eterna por medio de la fe en Jesucristo. Me gustó eso. Amén. Amén. Eso quería. You know, later on in the book of Colossians, we're going to see that Paul is going to exhort you and me to keep our eyes upon heavenly things. Más adelante en Colosenses vamos a ver que Pablo va a exhortar a mí y a ustedes a mantener nuestros ojos sobre las cosas celestiales. We have to be people that has our eyes set on the eternal Tenemos and que not ser the gente temporal. Que tiene, que tenga nuestros, nuestra vista en lo eterno, no lo temporal. We just got back from the United States, only 3 weeks there. Acabamos de regresar de los Estados Unidos, solo pasamos 3 semanas. But we saw people that were in the church, but their eyes were on material things. Pero vemos gente en la, que están en la iglesia, pero sus ojos sobre cosas materiales. And I tell you, you know, if you have that encounter with Christ, it's going to change you in such a way where your eyes get put on the eternal, not the temporal. Pero si tienes ese encuentro con Cristo, va a cambiar y tus ojos van a ir a lo eterno y no lo temporal. The true gospel will do that. El verdadero evangelio va a hacer eso. Okay. It is bearing fruit and it is increasing. Verse 6. Versículo 6 dice que está dando fruto y creciendo. Even as it has been doing in you also, since the first day that you heard it and understood by the grace of God in truth. Así lo ha estado haciendo también en ti, creciendo, ¿no? Desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. That strikes me as when you hear, you understand, there is immediately some changes that start to happen. Esto me muestra que tú oyes, entiendes, e inmediatamente hay cambios que suceden. If a life is not changing, it's a life that has not understood. Si una vida no está cambiando, entonces es una vida que no ha entendido. Has not received a revelation. No ha recibido una revelación. It's received maybe a religion, quizás, but not a revelation. Algo religioso, pero no una revelación. Verse 7. Versículo 7. Just as you learned it from Epaphras, and we don't know who this is. No sabemos quién es. Dice, tal como lo aprendiste de Epaphras. It appears like Epaphras was a man that was preaching the gospel in this region. Parece que fue alguien que estaba predicando el evangelio en esa región. And he was preaching with a lot of impact. Y que impactó a mucha gente. We don't read about him nowhere else in no the Bible. No lo encontramos en ningún otro lado en la Biblia. He's just a disciple. Es un discípulo. He's not named as an apostle. No es nombrado como un apóstol. Pastor, evangelist. Ni pastor, ni evangelista, nada. He is just recognized as the one who has preached the gospel. Es reconocido como aquel que predicó el evangelio. Okay. You and I were to preach the gospel. Tú y yo debemos predicar el evangelio. It doesn't make any difference whether you're an apostle or no evangelist. No importa si eres apóstol, evangelista, our lo job que sea. Is to preach the gospel. Nuestro trabajo es predicar el evangelio. Paul said, calls him his fellow bond servant. Y Pablo le llama, en español dice, nuestro amado consiervo. En inglés dice, el siervo de amor. ¿Se acuerdan de esto? Siervos de amor. That they los que querían seguir siendo esclavos, aunque fueron soldados, ¿se acuerdan? En el Antiguo Testamento. They're held. Bond servant. They're held in a service to God because of love. Se quedan en servicio a Dios por amor. And it says that he is faithful servant of Christ on our behalf. Y dice que él es un fiel servidor de Cristo de parte nuestra. Okay, so apparently this man was part of a team. Pues aparentemente ese hombre fue parte de un equipo. A part of the team of Paul, his team that went around. Parte del equipo de Pablo que fue viajando. And for
their part, this man was put in that region to preach the gospel. Y por su parte, ese hombre fue puesto en su región para predicar el evangelio. In verse 8, he has also informed us of your love in the Spirit. Y él también nos informó acerca de tu amor en el Espíritu. So Paul sent him there, and then this man was given reports about the ongoing development in their lives. Pablo envió a él allá, y luego él siguió dando reporte de su desarrollo en la vida de ellos. Verse 9, for this reason also, since the day that we heard it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding. Continue in verse 10, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. So we have to read that together. Okay, to tenemos get the que whole leer 9 y 10 juntos. Dice, por esa razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes y de rogar que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. I have a question. Tengo una pregunta. According to this, what Paul's praying, conforme a lo que Pablo está orando, do you think he's praying conforming to the heart of the Father? ¿Crees que está orando conforme al corazón del Padre? I do. Yo sí. I believe that everything that he mentioned here is very important. Yo creo que todo lo que él mencionó aquí es muy importante. That they have an increase of knowledge and wisdom and understanding. Que tengan un incremento de sabiduría y de conocimiento de su voluntad y de comprensión espiritual. But he doesn't stop there. Pero no termina allá. Then he goes into the practical part of it. Luego va a lo práctico. That they start walking, conforming to the example of Jesus Christ. Que empiecen a andar conforme al ejemplo que Jesús nos dio. The worthiness of being a believer, being a disciple. The worthiness. The manner worthy of the Lord. Yo diría la dignidad. La dignidad. Dignidad. Okay. Yeah, that you're worthy. You're worthy to name the name of Jesus. Para que sean dignos para nombrar el nombre de Jesús. I'm experiencing some things here just getting back from Mexico that's making me a little bit angry. Estoy experimentando algunas cosas aquí solo regresando a México que me está enojando. How people that say that they're believers, but their manner of work and the manner of representation of their job skills are not reflecting Christ at all. Gente que dice que son cristianos, pero luego su manera de trabajar y su manera de representar en su trabajo a Cristo no es bueno. God needs to do something here. Dios tiene que hacer algo. And he needs to bring people to that realization. They need to walk in a manner of life that is showing that they are worthy of Christ. Debemos caminar en una manera que muestra que somos dignos de tener Jesucristo. You know, if you're going to do something, do it in excellence. Si vas a hacer algo, hazlo bien, hazlo con excelencia. Do it with a showing of being a son of God and that you have a pride in being his son. Hazlo como un hijo de Dios y teniendo un orgullo de ser su hijo. It goes on to say that they be pleasing to him in all respects. Y dice, para agradarle en todo, todo aspectos. Bearing fruit. Dando fruto. In every good work. En toda obra buena. So, my question is, does God want you to work?
Mi pregunta es, ¿Dios quiere que obras? Your salvation is not by works. Tu salvación no viene por las obras. But he wants you to work. Pero él quiere que hagas algo. He wants you to bear fruit. Quiere que lleves fruto. That means a duplication. Eso significa duplicarte. You receive and you give. Tú recibes y tú das. And he wants you to bear fruit. Y quiere que lleves fruto. Some 30, some 60, 30, some 100. 60, 100. You know, I think it's basta with the time of just sitting in a church and not doing anything. Yo creo que el tiempo ha llegado a fin de cuando de estar sentado en una iglesia nada más y no hacer nada. If we're not challenging people to do good works, si no estamos retando a la gente a hacer obras buenas, then we are faulting something very important. Entonces estamos fallando en algo muy importante. People need to do good works. Necesitan hacer buenas obras. Not again, like I said, not to think that they're going to win their salvation. Como yo dije, no para ganar salvación. But to show a lifestyle of honoring God. Pero para mostrar un estilo de vida honrando a Dios. Quizás podemos decir qué serían algunas obras buenas. Let me throw that out. Let's throw that out. ¿Cuál serían algunas obras buenas que podemos hacer cada día? That's a question. Orar por los enfermos. Llevar la palabra de Dios. Orar por la libertad de la ahí gente. ¿Qué dijiste, Ricardo? Ahí cuando citó lo del fruto, ciento por uno, ¿qué hicimos con lo que él nos dio, con ese tesoro que nos dio? ¿Cómo lo compartimos? ¿No? De sí. Eso se trata ahí cuando habló de las monedas, ¿no? Uno lo guardó porque era celoso, el otro la duplicó, el otro la triplicó y el otro la dio fruto de ciento por uno. Es como nosotros compartimos ese tesoro que nos dio, ¿no? Yeah. Eso es hacer. I'm reminded of Matthew compartir el evangelio. 25. Yo me acuerdo de Mateo 25. About the sheep and the goats. De los ovejas y cabras. And the there's. Well, let's just go there. Vamos ahí. Matthew 25. Mateo 25. From verse 31 is the parábola of the separation of the goats and sheep. Desde versículo 31 de capítulo 25, 25-31. In verse 35, it shows some works. Y en versículo 35 muestra obras. And they are getting the attention of the Lord. Que está llamando la atención al Señor. For I was hungry. And you gave me to something to eat. Porque tuve hambre y me diste de comer. I was thirsty and you gave me something to drink. Tuve sed y me diste de beber. I was a stranger and you invited me in. Fui forastero y me recibiste. I was naked and you clothed me. Estaba desnudo y me vestiste. I was sick and you visited me. Enfermo y me visitaste. I was in prison and you came to me. En la cárcel. Y viniste a verme. That was a list of good works. Son una lista de buenas obras. That caught the attention of the Lord. Que llamó la atención al Señor. You know, it reminds me also of Jude. También, James. También me acuerdo de Santiago. That works without faith is dead. Que las obras sin... Or,
Faith no, without fe works. Sin obras está muerto. So you say that you have faith, but you don't have any works, and your faith is dead. Tienes que dices que tienes fe, pero luego no tienes obras, entonces tu fe está muerto. Faith and good works go hand in hand. La fe y las buenas obras van de mano en mano. So you can look at your life and you can say, well, how much faith do I have? Entonces tú puedes ver tu vida y pensar cuánto fe tengo. Torben says something, and I like what he says. Torben dijo algo y me gustó lo que dijo. He says, you know, there was a time when he looked at the book of Acts. Hubo un tiempo que él vio el libro de los Hechos. And then he looked at his own life. Y luego vio su propia vida. And what he saw in the book of Acts. Y lo que vio en el libro de Hechos. Was not being revealed in his own life. No estaba siendo revelado en su propia vida. He wasn't living it. No lo estaba viviendo. And then a change happened. Y después vino un cambio. He was filled with the Holy Spirit and he got on fire. Fue lleno del Espíritu Santo y tuvo un fuego para Dios. Whereas today, the book of Acts and what's happening in his life is very comparable. Donde hoy en día, lo que está pasando en su vida y en el libro de los Hechos es comparable. And you know, we look at our lives, it's the same. Y nosotros vemos nuestras vidas y es lo mismo. We look at the book of Acts, we look at our lives, and it's very comparable. Vemos el libro de Hechos y nuestras vidas y es muy, muy similar. Now we look at the word of God, talking about the good works. Y ahora vemos la obra, la palabra de Dios y está hablando de buenas obras. And we have to look at our lives. Y tenemos que ver nuestras vidas. Are they comparable? ¿Son comparables? Or am I feeding the hunger? ¿Estoy alimentando a los que tienen hambre? Am I putting clothes on the back of people that ¿Estoy need it? Vistiendo a gente que necesita? You know, there's good works that we need to do. Hay buenas obras que necesitamos hacer. You know, I don't want to sound the trumpet, but we do a lot. No quiero sonar nuestra trompeta, pero hacemos mucho. We have orphanages over in India and in Thailand. Apoyamos a orfanatos en India, en Tailandia. To feed and to para clothe. Darles comida y ropa. And if we see somebody in need, we're very open to give to y them. Y si vemos a alguien necesidad, estamos abiertos para dar. And we do that consciously to know that we're doing it to please the Lord. Lo hacemos conscientemente, sabiendo que lo estamos haciendo para agradar al Señor. Okay. We need to be actively looking for opportunities. Tenemos que buscar activamente oportunidades. To be able to express our faith. De expresar nuestra fe. Because without works, your faith is dead. Porque sin obras, está muerto tu fe. Any thoughts on that? ¿Algún otro pensamiento sobre esto? Anybody want to comment? ¿Alguien quiere comentar? Alicia, go ahead. Uh-huh. Yo pienso que donde nos movemos hay muchas oportunidades de hablar a las personas de Jesús, donde pasamos, donde caminamos. Y el Señor me recordaba hoy que no va a volver vacío lo que tú digas, ¿no? Entonces, a ver, yo estoy en Bienes Raíces y a veces estoy con el teléfono con clientes, ¿no? Compartiendo fotografías y datos de propiedades. Pero al mismo tiempo, de verdad, hay mujeres católicas que están como en una transición, despertando a muchas cosas. Y allí estoy, o sea, con ellas, con un audio, dudas que ellos tienen o por oración, ¿no? Y de repente, digo a mí, Señor, no he hecho nada por ti, pero el Señor me recuerda. Sí. Esto. Estando y compartir, y me decía el estar vacío. Entonces es que me dio una. Ustedes, siempre hay alguien el que toca tu puerta, y una recura, sales y le ofreces algo. ¿Ustedes entendieron lo que dijo? Hasta que el que recoge la basura. De verdad.
Está cortando mucho. No, no, se cortó casi todo. No, no se entiende. Alicia, lo siento. Mi sí, tu internet o algo. The internet is very bad and you're cutting está out. Congelada también. Fallando. We're not getting anything that you're saying. So, sorry. But I'm bueno, sure entendimos que tiene todo día en bienes raíces. Y entendimos que hay un grupo de mujeres católicas que quieren más y puedes compartir con ellas. De, hasta ya lo entendimos. Okay. Okay, so maybe it was just that one little time, but we anyway, thank you for pero gracias por el comentario. Lesbia, you have your hand up. Sí, sobre lo que estamos leyendo, me llama la atención la iglesia que debemos ser, ¿no? Pablo da gracias a Dios por esta iglesia, pero es la iglesia que nosotros debemos ser, debemos anhelar, debemos analizar en dónde estamos para anhelar o para llegar a esto, ¿no? Y para llegar a ese amor que dice por todos los santos y la fe en Jesucristo. Pero algo que me resalta mucho es que dice que a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. Es muy, muy importante algo. Dios me ha estado hablando lo que va de este año, la eternidad. La eternidad en el sentido de que a dónde vamos. La eternidad en el sentido de que hoy a dónde tengo puesta mi mirada. El día a día, ¿dónde pongo mi mirada? ¿Arriba o en las cosas de aquí y abajo? Que hay muchos distractores, mucho, mucho. Entonces creo que es importante tomar esto en cuenta. Y cuando uno entiende esto, siento que ahí es donde se aviva en nosotros esa fe en Jesucristo y ese amor por los demás, porque da como que da aliento de vida el saber la, que, en qué consiste la eternidad, ¿no? Por ese lado. Por otro lado, cuando dice acá que en una iglesia como esta da frutos. Yo estoy leyendo ahorita el Nuevo Testamento y me gusta una frase que dice Armando, a la luz del nuevo pacto, ¿no? Entonces me hace ver lo que estoy leyendo es que no solo en el libro de los Hechos recalca el Evangelio, que hay que difundirlo, sino Pablo a las cartas que manda a las iglesias resalta los frutos que dan la iglesia o los frutos que debe de dar, ¿no? Y algo importante que dice que desde el día que supieron de la gracia de Dios y la comprendieron plenamente, creo que eso es muy, muy importante para nosotros, para dar ese salto de fe, de transformación en nuestras vidas, es entender qué es la gracia. Muy importante, ¿no? Dice, desde que la recibieron y la comprendieron plenamente. Yo en lo personal digo que la revelación del nuevo pacto me fue revelada fuertemente cuando yo entendí que era la gracia, ¿no? Porque es cuando realmente uno empieza a soltarse en manos de Dios y que el Espíritu Santo nos empiece a guiar en todas las áreas de nuestras vidas, ¿no? Y en el reino sobre todo. Entonces, esos dos puntos, la eternidad y la gracia, son dos puntos importantes para ser esa iglesia que Pablo está aquí dando gracias y reconociendo, ¿no? Y por último, la oración de Pablo, donde pide que conozcamos plenamente la voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, es una oración que creo que debemos tomar muy, muy seriamente para nosotros, porque este tipo de vida que aquí da, ¿no? De forma de vivir, conocer la voluntad de Dios y vivir con toda sabiduría y comprensión espiritual, dice que esto implica dar frutos en toda buena obra, crecer en conocimiento de Dios y ser fortalecido en todo sentido. ¿Sí? Entonces, ese es el resultado.
Si nosotros tenemos el conocimiento de Dios y tenemos esa sabiduría y comprensión espiritual, ¿no? Y más adelante, que todavía no hemos leído, son más resultados de nuestra vida, de nuestra relación con Jesús. Creo que tiene mucho, mucho nada más estos versículos para nosotros reflexionar y saber en dónde estamos y anhelar ser esa iglesia. Amén. Good comment, Lesbian. Very good comment. Tomorrow morning, you're going to have an opportunity. Mañana en la mañana vas a tener la oportunidad. You're going to go to a funeral. Porque vas a ir a un funeral. And you're going to look at Mercedes there. Vas a ver a Meche allá. Yeah, Meche was a woman down in Villahermosa that Meche fue una mujer en Villahermosa. Has served the Lord for many years. Que ha servido al Señor por muchos años. She had a very ugly illness, a very ugly disease. Tenía una enfermedad muy feo. And she passed to go with God last y ella today. Pasó hoy para estar con el Was Señor. It today, right? Hoy, ¿verdad? Yeah. Mm-hmm. Well, tomorrow when you're at the funeral, pues you're going to be able to look. Vas a poder ver. You're going to have to look at her, and you're going to... It's going to be very evident y va a ser muy evidente that this life is so short. Que esta vida es tan, tan corta. You know, we don't know what tomorrow holds. No sabemos lo que viene mañana. I'm sure she wasn't thinking that last week that she was going to be dying. A lo mejor la semana pasada ella no estaba pensando en esto. You know, de que iba a ir con el Señor. She wasn't in a coma. She was, no estaba en un coma. She was... like she has been for many, estaba many como years. Ha estado por años. But we don't know. Pero no sabemos. And we need to be conscious every day. Y cada día debemos estar conscientes. This is could be my last day. Que eso puede ser mi último día. And what can I do? ¿Qué puedo hacer? What should I do? ¿Qué debo hacer? And you're thrust into seeking God's will for your life for today. Y eso nos impulsa a buscar la voluntad de Dios para hoy. And, you know, it opens your heart up to good works. Y eso abre tu corazón a buenas obras. To glorify God. Para glorificar a Dios. Keeping your eyes on the eternal rather than on the temporal. Manteniendo tus ojos sobre lo eterno en vez de lo temporal. Funerals are better than fiestas. Funerales son mejores que fiestas. Because it makes you... think. Porque te hace pensar. It becomes very real. Y es muy real. You know, every single one of us is going to die. Cada uno se va a morir. But the question is, what kind of legacy? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de legado estamos dejando? What testimony? ¿Qué testimonio? Are you leaving behind? Estás dejando. So that people can remember you. Para que la gente pueden recordar de ti. Amen. Amen. That was a good comment. Thank you, Lesbian. Buen comentario. Gracias, Lesbian. Anybody else have a comment? ¿Alguien más tenía un comentario? You like my glasses? ¿Les gustan mis lentes? Oh, yes. Okay. Sigue, ¿no? Sigue su oración. Yeah, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Y incrementando o creciendo en el conocimiento de Dios. How are you going to increase in the knowledge of God? ¿Cómo vas a crecer en el conocimiento de Dios? Well, you can read the Bible, yeah. Pues puede ser leyendo la Biblia. You can know the Bible from Genesis to Revelation. Puedes conocer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. But there's also that rhema. Pero también hay esa revelación, rhema, que Dios nos da. There's a revealing of Him that. Hay una revelación de Él. That can only be obtained by experience, not by. Que solamente es por experiencia. Not by mental ascension. No es una ascensión mental.
something very spiritual that happens. Algo muy espiritual que sucede. Revelation is given by the Spirit of God. Revelación es dada por el Espíritu de Dios. And all those revelations is an increasing of the knowing of who he is. Y todas esas revelaciones son un crecimiento en conocerle más. And I would like to add to that, that you might know who you are in Christ Jesus. Me gustaría añadir y que conozcas quién eres tú. So yeah, you have to wonder, am I increasing? Am I increasing in knowledge? Tienes que preguntar, ¿estoy creciendo en el conocimiento de Dios? If I look back, if I look back a year, hace un año, and I look at my life and I study my life, y veo mi vida y la estudio, and I find that I'm not increasing in the knowledge of him. Y veo que no he crecido en el conocimiento de él. There's a problem. Hay un problema. Because I should be increasing. Porque debo estar creciendo. Either I'm being lazy in reading the scriptures. O estoy siendo flojo en leer las escrituras. Or I'm being lazy in praying. O flojo en orando. Or praying in the Holy Spirit. Orando en el Espíritu. Praying in tongues. En lenguas. And allowing God to reveal himself to you. Y permitiendo que Dios se revele a ti. Sometimes we get in these boxes of doctrine. A veces nos encajamos en ciertas doctrinas. In dogma, you know. En las dogmas. It's boxes of dogma. And we have a hard time thinking outside the box. Y nos cuesta pensar fuera de la caja. God cannot be put in a box. Pero no podemos meter Dios a una caja. You know, we have an eternity, and I don't think we'll ever know everything about God. Vamos a tener una eternidad, y no creo que nunca vamos a conocer todo de él. He's so multifaceted. Yeah, there's so much to him. No sé cómo se dice en español. That only the Holy Spirit in given times can reveal to us. Solamente el Espíritu Santo puede mostrarnos. So if you're not receiving something new in your life, entonces, si no estás recibiendo algo nuevo en tu vida, I would highly recommend that you do something about that. Recomiendo que hagas algo. And one thing I'll say to you very, very strongly. Y una cosa que te voy a decir muy fuertemente. Pray in tongues. Ora en lenguas. Pray in ora tongues. En lenguas. I cannot say that sufficiently. No lo puedo decir suficientemente. There is something very strong. Hay algo muy fuerte. That happens when you pray que pasa in cuando tongues. Oras en lenguas. Your spirit is praying. You are. Tu espíritu está orando. You are being edified. Estás you are siendo being edificado. Edified. Tú. By speaking in tongues. Por hablar en lenguas. So, I recommend that highly. Lo recomiendo muy, muy. Hay dos versículos más, si quieres. Porque está terminando la oración. Okay. Verse 11. Strengthened with all power. Versículo 11. Fortalecidos con todo poder. Well, who's doing the strengthening? ¿Quién nos está fortaleciendo? And who has all the power? ¿Y quién tiene todo el poder? To strengthen you. Para darnos. Now, this is, again, it comes back to God doing otra the vez, work. Regresa que Dios hace la obra. You cannot strengthen yourself. No puedes fortalecer a ti mismo. You can edify yourself by speaking in tongues, but it's the Spirit of God in you that is edifying. Puedes edificarte por hablar en lenguas, pero es el Espíritu de Dios que te está fortaleciendo. But that all power is completely dependent upon the Holy Spirit. Pero ese todo poder es completamente dependiente del Espíritu Santo. I do not understand these religious groups that
just do not understand or do not believe in the Holy Spirit. Yo no sé cómo esos grupos religiosos pueden existir sin creer en el Espíritu Santo y en su poder. The Holy Spirit is the power source. El Espíritu Santo es la fuente del poder. And he will strengthen you. Y te va a dar fortaleza. With all power. Con todo poder. According to his glorious might. Según su potencia de su gloria. I look upon the hills from whence my help come from. Yo veo a las montañas por donde viene mi ayuda. It comes from above. Viene de arriba. For the attaining of all steadfastness and patience. Para obtener toda perseverancia y paciencia. Okay, now let's read that together. Strengthened with all power according to his glorious might for the attaining of all steadfastness and patience. Fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia. That power is for reasons to help you be patient. Tiene un propósito. Be steadfast. Para que seamos perseverantes y pacientes. And verse 12, joyously giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. Y con gozo dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir con la herencia de los santos en luz. Now here again, just like in Ephesians, Paul is starting to write about the inheritance of the saints. Aquí, otra vez, Pablo está empezando como en Efesios a escribir acerca de la herencia de los santos. Part of his prayer is that we have the understanding of that inheritance. Parte de su oración es que tengamos el entendimiento de esa herencia. There is so much there. Hay tanto allá. And there's so many people that are not receiving their inheritance. Y tanta gente que no entienden y no reciben su herencia. They do not know what they have. No saben lo que tienen. And they do not know how to walk in it. Y no saben cómo caminar en so él. That is a challenge. Ese es un reto. To know the will of the Father. Conocer la voluntad del Padre. And to know the inheritance of which we possess. Y conocer la herencia que poseamos. And to put it to work. Y ponerlo en práctica. To extend his kingdom. Para extender su reino. That is the big picture. Well, eso es supposed la foto to be grande doing. De lo que debemos estar haciendo. Well, Father, I just thank you for the people of Mexico. Padre, te doy gracias. Argentina. Por la gente de México y Argentina. Thank you, Father, for all your grace. Gracias, Padre, por todo tu gracia. And just like what Paul is praying here, I pray for these people. Y así como Pablo está orando, yo oro para esta gente. Knowing that the Holy Spirit has the ability to do all that we ask. Sabiendo que el Espíritu Santo tiene el poder para hacer todo lo que pedimos. I pray that they would know you greater. Yo pido que ellos te conozcan mayor. I pray that they would know who they are in Christ. Y que conozcan quién son en Cristo. I pray that they would understand that they need to be active in the kingdom. Y oro que entiendan para que deben ser activos en el reino. I pray, Father, that they use their gifts and their callings for your glory. Y oro, Padre, que usen sus dones y llamados para tu gloria. I thank you for these people, Father. Le doy gracias, Padre, por esta gente. I bless them in gente. Jesus' mighty name. Y los bendigo en el nombre de Jesús poderoso. Amen. Amen. Y amen. Y amen. Any questions or any... Any observations? Observaciones? No. Colosenses es hermoso. Qué hermoso, qué una aventura. Me encanta. What you say? She loves it. It's beautiful. Oh, lectura. Great. Colossians, I love it. Me encanta Colosenses. Mm-hmm.